una persona que no tiene educación y no tiene civismo, sí, eso es una cosa. Sí, la verdad sí, sí quiero decir que fue... Y usted que anda, sí, de alcahueta, señor, qué fea ahí llamando naco de zapato. Públicamente la mamá de Belinda señala a Cristian Nodal, pero no aconseja a su hija a que le regrese el anillo de compromiso tan caro. Muy poca gente sabe, pero poco a poco se ha ido ventilando el rumor de que la mamá de Belinda, Belinda Schull, fue una de las principales promotoras del romance entre Cristian Nodal y su hija. Al parecer, es la señora Belinda Schull quien da el visto bueno a las parejas de su hija. Según lo que han mencionado varios internautas, la mamá de Belinda le dice a la cantante que una de las cosas que por supuesto sus novios tienen que cumplir es que tengan una cuenta de varios millones en el banco. Esto para que puedan respaldar sus lujosos estilos de vida. Y lo decimos en plural, porque no solamente el de Belinda, sino también el de toda su familia. Y es que, por ejemplo, mientras Belinda estuvo de novia con Cristian Nodal, la familia del intérprete de Zapito la pasó extremadamente bien, viajando en el jet privado de Cristian Nodal. Y ahí sí, no se quejaban de nada. Cuando Cristian Nodal terminó la relación con Belinda, se dieron a conocer dos motivos. Estos, a pesar de que al momento siguen siendo supuestos, son los que mayor posibilidad tienen de ser ciertos. Uno dice que Cristian Nodal ya no quiso darle más dinero a Belinda para poder pagar algunos impuestos y deudas que tenía. La otra fue que la mamá de Belinda pedía muchísimas cosas y ella misma insistía en meterle mano a las inversiones de su yerno, hasta que este abrió los ojos y ya no aceptó. Cristian Nodal en un principio veía con buenos ojos que la mamá de Beli se metiera en sus finanzas, pero después la propia familia del cantante de regional mexicano le dijo que mejor ya no le dejará la cartera abierta a la señora Belinda Schull. Obviamente, esto hizo que la señora Belinda se sintiera bastante con el cantante y su familia. Por esta razón dicen que ella ya no aprobó más la relación entre el cantante y Belinda. Después de que la pareja terminó su relación y su compromiso, se empezó a decir que Belinda sí o sí le tenía que regresar el anillo de compromiso a Cristian Nodal. Al parecer, ella sí llegó a pensarlo, pero al final no lo hizo por consejo de su mamá. Esto, por supuesto, no cayó en gracia a la familia del intérprete de regional mexicano. La mamá de Cristian Nodal parece que le recuerda todo el tiempo los malos momentos que vivieron al lado de la familia de origen español. Y es que varias fuentes afirman que Belinda Schull, al igual que toda su familia, siempre hicieron menos a la familia de Cristian Nodal, principalmente por su origen y costumbres de pueblo. Tanto es el sentimiento que tiene la mamá de Belinda en contra de Nodal, que ahora aplaude literalmente los comentarios que hacen en redes sociales en contra del cantante. Sobre todo uno en particular, donde una persona públicamente señaló a Cristian Nodal. A través de redes sociales, un usuario escribió un comentario que decía lo siguiente: Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal. La mamá de Belinda respondió directamente a este comentario, agregando varios emojis de aplausos. Ante estos desplantes tan públicos, los seguidores de Cristian Nodal ahora le aconsejan fijarse muy bien en quién será su siguiente pareja. Las personas le dicen a Cristian que escoja a una mujer pueblerina, hija de familia de buenas costumbres y que no haya tenido compromisos anteriores. En pocas palabras, una buena niña. Muchas de nosotras estaríamos más que honradas en que Cristian Nodal mínimo nos volteara a ver. Pero también aseguran que difícilmente esto sucederá, ya que al parecer, Cristian Nodal cambió muchísimo después de haber estado con Belinda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.